Buenas noches, Misael. Buenas noches a todos los espectadores de la etapa. Bueno, Misael, hoy empezó la Vuelta a España de manera fuerte y dura. Bueno, cuéntanos qué tú tienes por ahí. Así mismo, buenas noches para todos. Sí, hoy vimos eh, un inicio de la Vuelta a España. Una Vuelta a España que está diseñada, por decirlo así, para escaladores. Eh, vemos montañas desde el primera desde la primera semana y el domingo ya tenemos puerto o sea una montaña de calidad mm. pero hoy vimos una etapa muy dura muy muy dura y con una una salvedad de este año que se va a correr con una muy buena temperatura o sea una temperatura baja hoy eh, hoy hubo lluvia eh, habían unos corredores ya un poco mortificados porque al parecer eh, no se sienten cómodos con esta climatología, pero se van a tener que acostumbrar porque ese va a ser el clima de esta vuelta este año Sí, eso es lo que parece Este, bueno pero vamos a, a dar los detalles en orden, porque primero pasó el giro después la vuelta a España y esto es una locura, está dándole seguimiento a estas dos carreras y por ende, bueno, en el día de hoy Eslovenia se adueñó de la dos grandes. Señor, Eslovenia está siendo ciclistas para el mundo. Así mismo es. Mismo como el esloveno fue el ganador de, eh, del Giro de Italia, proveniente de una escapada que al final pudo, pudo llegar en solitario a unos pocos segundos de, del otro corredor. Sí, nos referimos a Jan Tranik del Bahrein McLaren. Eh, un corredor que estuvo escapado por 70 kilómetros. Y al final pues pudo tener la mejor fuerza ahí en ese pequeño ascenso que era pequeño. Pero se ve que realmente pues eh, daba carpeta porque vimos la reacción de Joao Almeida. Algo que bueno. ¿Qué tú dices? Creo que yo hago al medio. Aquí tenemos a Solís que viene. Gracias a que está entrando Solís, caramba. Tanto tiempo que no venía por aquí. Buenas noches, Solís. ¿Estás en audio ya? No, parece que todavía Solís no esté en audio. Oh, bueno, sí, ya lo tenemos por ahí a Solís. Buenas noches, Solís. Buenas noches. Solís, ¿cómo está todo? Gracias. Bueno, tenemos ya una semana que no lo veíamos. ¿Cómo se siente? Estaba perdido, claro, pero estamos aquí otra vez. De nuevo, estamos bien, gracias a Dios y ustedes. Bueno, estamos, eh, ya usted ve aquí, estrenando eh, pues nueva eh, visión. Del, del programa, nueva imagen, eh, nueva forma de cómo llevar la programación, porque tenemos ahora mismo dos carreras en carpeta. Que por lo menos por esta semana nos va a mantener un poquito ocupado, cambiando de televisor de un canal a otro. Está chulo, está bien eso, está, está nítido, está, está, nueva pro... está nítida, nítida. Sí. Adelante. Sí, sí, adiós. Estamos trabajando para que la gente se sienta más cómoda. Así que eh, queremos recordarle, Misael Eulogio Solís. Mañana tenemos las ciclistas, o sea, la sesión las ciclistas con las Row Queens aquí en el programa. Así que no se pierda una importante entrevista que tenemos, sobre todo con las ciclistas, con las mujeres ciclistas que cada día más van creciendo, señores. Está bien, qué bueno. Interesante eso, las mujeres que da la participación y ver su desarrollo. Eso es importante. Sí, no, claro. Eh, yo creo que eh, eh, están tomando mucha importancia, inclusive en las competencias pues, eh, 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 internacionales dentro del mismo pues eh, ciclismo ya profesional, ¿verdad? que sí, eh, creo Uy. que están tomando mucha importancia las mujeres ahora con las carreras, más gente la están siguiendo, ¿verdad Misael? sí así mismo ah, es. Así es, así es bueno pues vamos entonces a continuar con la parte del giro de Italia porque Jan Tranic se hizo con el triunfo pero también hubo eh, intenciones de Joao Almeida mostrarse y mostrar que realmente pues el hombre está para ganar la grande que es lo que podemos ver de él en lo que hemos estado viendo de, de este caballero Almeida bueno, Almeida era alguien que no se tenía pensado en él para la general y hemos visto que, que he estado ahí y se pensó que era algo transitorio y que en, moment, en cualquier momento la perdería. Pero vemos cómo se ha empeñado en defender su camiseta e inclusive ha atacado y ha descontado. Por, en, en el tema de hoy vimos cómo descontó algunos segundos a los líderes y una de las declaraciones de él fue que la mejor forma de defenderse es yendo al ataque. Y tiene toda la razón. Si tiene algo eh, que lleve en el tanque y pueda atacar, es la mejor forma de que no lo ataque. Bueno, yo creo que sí, que él, aparte de que ha dado una sorpresa, realmente no ha sido una sorpresa. Sabemos sus cualidades, la vimos ahí en el giro del Emilia, cuando tomó pues, el segundo lugar por encima de grandes corredores que había en esa competencia, donde Alessandro Vlasov pues terminó siendo eh, el vencedor. Hablando de Blasoff en el día de hoy sufrió en esa primera etapa de eh, la Vuelta a España. Uno de los favoritos. Pero claro, la Vuelta a España está empezando, ¿verdad que sí, Solís? Más sin embargo, hubo otros sufrimientos que por ahí lo vamos a mencionar cuando llegue el turno de hablar con la Vuelta a España sobre su amigo, Christopher Froome. La sí, lamentablemente de... De... vemos que eh, el corredor de, de muchos de, de nuestros hermanos y amigos de aquí de, de la República Dominicana está pasando un mal momento después de su caída. Lamentablemente eh, esperemos tal vez se recupera, pero está dando mucha señal de que de que ya prácticamente parece que su tiempo pasó, aunque tiene el año entero y todavía ninguna de las carreras ha podido eh, hacer nada, o sea, se ve que no ha podido avanzar y, y ha entrenado, entrenado, entrenado lamentablemente parece que quedó alguna secuela de, de su de su lesión y hoy en la bajada, un hombre que bajaba a una velocidad meteórica se veía un hombre eh, como con miedo, con, con cierto temor bajando que le pasaban ciclista por el lado y, y o está sea, muy, muy, muy raro. Estaba Bueno... Pero... Yo creo que después de esa caída estamos viendo otro Christopher Froome. Eh, no solamente por las condiciones, porque vamos a decir, sus condiciones ya han mermado y lo sabíamos que iban a estar mermando, sino también por lo precavido. Eh, evitar una caída hoy estaba húmedo había muchas hojas también en las carreteras y tú sabes que cualquier hojita de esa puede producir un, un resbalón eh, pero lo, lo sí muy precavido no quiere otra caída no quiere parece sufrir lo que sufrió ya después de esa última caída bueno de su caída terrible que lo llevó pues al quirófano a, a hacer eh, a tener varias cirugías de varios huesos, costillas y no sé qué cuántas cosas más es que tuvo Christopher Froome pero creo que debe de ser precavido si sí, sí, a eso no va. Yo, yo hice un comentario hace un tiempito atrás eh, cuando decían, o sea, escuché personas que decían, no, eso él se está haciendo en las carreras previa al tour, pero en el tour él, él sacará lo de siempre. Yo le hice una acotación a las personas. Que la edad de él, de la elección que viene, para mí, el año pasado, fue el final de Froome con su caída. O sea, Frun la última grande que corrió fue el Giro de Italia que ganó. O sea, la penúltima que ganó fue el Giro de Italia hace dos años y tanto. Fue al Tour, quedó tercer lugar. Eh, cansancio del Giro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya veíamos cómo surgían nuevos exponentes en el ciclismo, que no era el dominio total de, de Front. Si vemos a eso, dura un año sin correr una grande. Cuando va a correr esa grande, tiene una lección a los 34 años. Entonces ya ha demostrado que no va a volver, o sea, no va a volver a lo que era Christopher Front. Y para mí, no creo que vuelva a ganar una grande. Que quisiera, sí, porque a mí me gusta que los récords se, se empaten, se superen, porque eso da más motivación al deporte y que él entrara al club de los cinco ganadores del Tour de Francia eso era algo muy bueno pero creo que, que se va a quedar con cuatro con cuatro Tours de Francia para mí no no será un contendor de una grande más eh, creo que ni siquiera lo daría para podio y eso es por muchas razones, o sea todo deporte, todo en la vida tiene un ciclo. Y hay situaciones que ese ciclo se adelanta o se retrata. Y para desdicha de él, se le adelantó con su caída. Durar tanto tiempo sin correr, o sea, son dos años y tanto que él no corre una grande. Bueno, y en las carreras previas que, que tuvo, vimos cómo como no, no, no ha podido eh, volver ni siquiera a coger el ritmo de carrera. Porque hoy vimos que quedaban más de 70 personas en el, en el grupo cuando él comenzó a desprenderse. Y para los que dudaban de que él era o que Carrapaz no era el líder, cuando él se descolgó, era el equipo de él que estaba poniendo el ritmo para hacer de estar. Sí, eh, eh, realmente cuando él se descolgó fue era el equipo de él que estuvo tomando el, la rienda del asunto y, y, y no hubo como una intención de esperarlo tampoco por parte del grupo. Lo que se ve es que realmente ya el Ineos no le interesa trabajar para Christopher Froome o eh, vamos a decir le interesa que sea Carapaz el líder para la vuelta y que no sea Froome. Ya Froome se va, es su último año, pues pasará. A, a la Israel a Star Wars Nation Pero eso es lo que parece ser que eh, ya a Ineos no le interesa eh, Pues poner esfuerzo en un corredor Primeramente que se va Y segundo que se está quedando en un puerto de tercera categoría Vamos al chat rápidamente para darle saludo a Cupa Y a Don Cep Real uh. Nuestro amigo Ronnie y nuestro amigo José Concepción de La Vega. José Concepción también. Solís. ¿Sí? Ah, el ingeniero... El ingeniero. No, no es el ingeniero, no es el ingeniero José Concepción. Es otro José Concepción y hijo de otro José Concepción que también es okay. ciclista. Así no, que, si sí. okay, Cupa okay, no, okay. nos puede aclarar eso, porque Solís, cuando viene a ver, conoce muy bien a tu papá, eh, Cupa. Eh, porque nosotros tenemos varios José Concepción allá en La Vega que montan bicicleta y no sabemos, pues, identificar cuál sería tu papá. Así que saludos para Don Cé a través del chat por ahí. Y bueno, continuamos entonces, eh, Misael, con los tópicos del programa. Seguimos entonces con, la, con, no, seguimos con el giro primero porque la vuelta tiene más temas eh, que seguir. Y bueno, vamos a dar los resultados como quedó en el día de hoy. Pues Jan Tranic en el primer lugar y el movimiento de Joao Almeida lo hizo ganar pues ya otros eh, segunditos extra de 15, ya está 17, Will Kellerman. Y Jay Hinley a 2 minutos con 58 y está ahí realmente al mismo tiempo que, que, que habían estado anteriormente y, y creo que con ese movimiento ya media está demostrando que para mañana que tenemos una etapa bien fuerte pues eh, vamos a ver ahora los resultados de la etapa rápidamente para entrar en la vuelta que es la parte más interesante eh, en el día de hoy giovanni visconti otra parte que habíamos mencionado señores giovanni visconti es un favorito de la etapa lo habíamos mencionado como el hombre que iba a buscar, eh, que estaba dentro de los favoritos para la clasificación de montaña. Y ahí está: Giovanni Visconti, Malia Azurra del Vini Sabu KTM, con un total de 148 puntos, liderando sobre Rubén Guerrero, que no ha podido pues eh, colocarse a 118 puntos, pero todavía la competencia y faltan muchos días. Y pueden ocurrir muchísimas cosas. Digo, no tantos días. Lo que faltan son unas cuatro o cinco etapas de montaña. ¿Verdad, Misael? Eh, sí, ya el Giro se acaba el domingo y termina con uh -huh. una contrarreloj. Quedan en alrededor de dos o tres etapas de montaña. Exacto. Quiere decir que, eh, bueno, Visconti va con el camino derecho pues a lograr esa camiseta. Y la otra malia, la malia Chiclamino que es la clasificación de puntos donde el francés campeón francés Arnaud de Mare pues continúa en la posición 221 puntos en el primer lugar aventajando a, a Peter Sagan por unos 45 puntos eso es un triunfo de Peter Sagan para meterse en pelea y, y claro con las etapas que quedan, pues no vi la carrera temprano hoy si Peter Sagan intentó estar dentro de las escapadas pero esa sí, sería la estuvo, única él estuvo dentro mm. de las escapadas pero no contó no el ritmo sí desde que soltó eh, cuando el, el grupo le llegó también soltó el grupo y fue eh, hacia la parte última de los corredores Oh, bueno, no, no puntió ahí entonces. Bueno, pero él lo va a seguir intentando, sí. Él va a seguir intentando, eh, pues, esa oportunidad. Al ah, no de mar, le está, poquita la malla, le quitó la, la del tour y ahora le está poquita también esta otra. Afajado. <laughs> eh, no, no, la del tour, no, <laughs> la del tour fue San Bennett Digo Sam Bennett. Sí, y, sí, que precisamente el... Sam Bennett es uno de los favoritos también para alzarse con la camiseta de puntos de la Vuelta a España, si no me equivoco, ¿verdad? Misael sí. es el favorito, el gran favorito. Sí, hay hay corredores, vamos a poner el, el caso de, del francés, eh, Anor Damare que ha estado imbatible, pero también él ha sabido elegir sus batallas. O sea, él no fue al tour donde... Ciertamente había más contendientes, habiendo ganado todo también antes del tour, pero él no eligió el tour y fue al Giro, donde había menos. Sobre el papel so estaban Gaviria, Matthews, Peter Sagan y él, donde claramente él llevaba una cierta ventaja. Y a pesar, y hablando de, de Gaviria, vimos como Gaviria es uno de los primeros ciclistas en repetir su, su infección contra el COVID. O sea, él abandonó el ay, el, giro ay, ay, el día ay, de ayer ay, ay, por COVID-19, ay, ay. sin antes mencionar que él fue de los primeros. O sea, en la primera, una de las primeras carreras del año, que fue en las Emiratos, eh, aquella vez donde se tuvo que suspender eh, la, esa vuelta, él salió positivo y duró más de 40 días dando positivo. O sea, no sabemos qué de... edad de... tuvo... ¿Sí, Sí, salió positivo de nuevo ayer y tuvo que abandonar. Él y un y un asistente de otro equipo salieron positivos y tuvieron que abandonar. Entonces hay que ¿Sabe? ver ahora. Hay que ver ahora porque cuando viene uno viene a ver el Gaviria de este año no ha sido no es el Gaviria que uno conoce, o sea, un hombre que se para a sprintear y suelta los pedales una vez. Todo el mundo conoce un Gaviria muy explosivo y muy fuerte. Entonces hay que ver si eso le, le ha afectado. Y ahora sí. vamos a ver cómo sale de esto, o sea, cómo le va a dar esto, porque una segunda infección en un mismo año, una gente que ya le dio duro, entonces hay que ver cómo, qué resultados hay de ahora en adelante. Sí, es, es, eh, corre, es correcto, es señores, que, hay que cuidarse con esto del COVID, porque si esto le está ocurriendo a los ciclistas, como mira, que Oscar Gato, que salió nuevamente positivo, Julio Chicones se tuvo que ir del, del giro. No se dijo que es otra vez del COVID, sino que tenía e enfermedad. Pero mira el caso de Oscar Gato. Oscar Gato se va a retirar, que es parte de la noticia que tal vez vamos a, dar, a decir en el día de hoy. Dijo que basta, sí. que ya y se Simon, retira. Simon Yee también se retiró. Simon Yee también, el equipo entero, tuvo que retirarse. Sí, sí, no. no. En, en este caso, Oscar sí. Gato se retira de correr. O sea, ya él le anunció a Albora. Eh, que no va a continuar corriendo, que ya se retira, eh, eh, ya, basta. 35 años, todavía tenía edad para seguir siendo un embalador, un hombre con tremenda velocidad, un rodador eh, de primera, pero eh, ha dicho que no, que ya basta. Parece que eh, las secuelas del COVID-19 que está haciendo en Julio Chicone, y lo vimos también en, en Fernando Gaviria, parece que, eh, bueno. Eh, hay que tener también cuidado. se retira del giro eh, Maximiliano Richense. No dio positivo, pero Richense salió positivo días después de Gaviria, mm -hmm. en febrero, de dar positivo. Entonces tal vez ya él no tenía razón de estar en el giro porque él es el lanzador de Gaviria. Sí. Y como ellos comparten, casi siempre son los compa que comparten habitación y eso, aunque no haya salido positivo, tal vez dijo, yo no busco nada aquí, déjame bajar la guardia un poco por si acaso vuelve y me repite no tener digo yo, una defensa tan bajita. Sí, eso Porque es Porque vimos como muchos compañeros de Simon Yates salieron negativos y después a los dos días salieron positivo y tuvieron que, que abandonar. Sí, eso es correcto. Vamos a darle saludo a Franklin Valdés, que también está por el chat. Gracias, Franklin, por favor confírmanos que todo está bien, la imagen, el audio y todo eso. Ese es nuestro técnico a distancia, el que siempre nos confirma. Bueno, él... Y Melvin Bryan, a Melvin Bryan tengo un par de días que no lo veo por aquí por el programa, pero ellos son los que siempre están pendientes. Eh, falta que no está, con, no está cambiando aquí. Pero muchísimas gracias por ese seguimiento que nos dan para que este programa siga mejorando. Bueno, en la María Blia, Bianca, eh, indiscutiblemente, sigue la misma situación. Joao Almeida en primero, Jay Hinley en segundo a 2.18. Y el, bueno, Tao Gagan Hart, que yo no sabía que él era... También para los favoritos de la malla blanca, el, el ganador de la etapa eh, 15. Eh, Gegenhardt está entonces eh, en la tercera posición. Mira que Gegenhardt no parece tan joven. ¿Tú entiendes? El ciclismo pone viejo la gente. <laughs> bueno, entonces, ¿qué tenemos para mañana? Tenemos este filete. Déjame ponerlo eh, ahora mismo ahí, ya visible en pantalla grande. Antes de entrar a eso, Sí. Eh, en los últimos ocho años, uno ha visto que este es el peor año de lo que era el antiguo Sky, ¿verdad? Sí. Pero en el Giro de Italia, eh, pensándolo individualmente, ellos llevan cinco etapas: dos con, con el italiano y una con el que se retiró eh, de Ecuador, creo. Sí, y con este Jonathan joven también. Arbaez. Y este joven contado, con que Tao ganó la también. otra, a las 15. Entonces. Sí. Llega, en el giro, cinco. Tal vez no, no piensan que le, que le vaya tan mal, digo yo, y están ganando a la general por equipo. Vamos a ver cómo termina. Sí, no, eh, realmente uno lo ve porque quizás uno ve a un equipo trabajando para un líder que el líder pues ha fallado o se ha desidentado lo que sea. Pero mira que eh, ha sido una bendición la salida de Eran Thomas y lo dijo Tao. Tao dijo, señores, para nosotros fue la bendición porque... La maldición para uno son ah, bendiciones libre. para nosotros. Anota que eran tomas. Exacto, ellos para, para, han estado libre. libres a buscar pues esos triunfos de etapas y eh, vemos que realmente si el Ineos Grenadier iría y dejarían de buscar hombres para la general e irían a buscar etapas como lo, lo hacían en su tiempo el de Ukenik, Quick Esteo como lo hace realmente el de Ukenik, pues eh, pudiéramos decir que sería un equipo de muchos triunfos que a pesar de estar con un, con un general de primera calidad y que deben de trabajar para ellos también buscan sus triunfos en estas clásicas y en las categorías, en las categoría, la carreras de de, de de días menores, ¿verdad? Pero sí, vemos a un trabajando fuertemente. Entonces, ¿qué tenemos para mañana? De Basano del Grappa a Madonna de Campilio pero ¿Qué sucede? Que hay algo por el medio que, que son Esas dos Piquitos que están ahí Que están muy por encima del nivel De lo que es la Madonna del Campilio Que es la llegada, verdad Una, un, una llegada En altura Entonces Vamos a ver el trazado porque este trazado tiene dos, eh, no, tres, cuatro puertos principales de montaña. Que este sería el primero. Ah, no le estoy mostrando. Disculpe a, a Solís y a. sí. Aquí. ¿Verdad que sí? Ahí sí estamos claros. Al de Aldeno a Mentebodone Que este tiene una máxima de un 15%. Ahí al final. Pero la distancia del kilómetro 97 al kilómetro 200. Estamos hablando de unos 20.2 kilómetros de distancia. O sea, mañana tenemos largas y altas lomas. Es lo que tú dices, eh, Misael. Eh, etapas de altas montañas. El, sí, ni así es. el nivel de Monte Bondone es de 1575 metros de altura. Y... Y si empieza en el bueno, de, eh, la altura 202, del 202 a 1575, estamos hablando que van a, a subir 1373 metros totales de altura en este puerto. Y si vemos los primeros eh, espacios ahí, son de 9.1, 9.0%. Como es el primer puerto y bien largo, lo más seguro que van a estar tranquilos, agrupados pero si sí, eh, la gente de eh, lo que van por las camisetas de montaña pues serán los que van a empezar a moverse en ese primer tramo tanto Guerreiro como Giovanni Visconti y a otros que le interesen en el segundo tiene una máxima de un 10% una media de 6% solamente son eh, 10.4 kilómetros pero mira que al principio en la primera semana y parte de la segunda semana todos los puertos andaba entre los 10 y 11 kilómetros. Y eso ocurrió también en el Tour de Francia. Aquí un puerto intermedio. Estamos hablando que ya pasaron uno de 20 kilómetros. Y ahora empieza otro de 10 kilómetros sin descanso total. A una media de 6%. Donde pudiera empezar a darse la velocidad. Eso en el kilómetro 154 y 164. De los 203 totales. Y aquí entonces la Madonna de Campilio. Con una media de 5.7%, 12.5 kilómetros en totales, ahí de Pinzolo, Carciolo, a Ponte Sur Sarca. Yo he hecho, yo la he hecho esa subida del Madonna de Campillo, pero la he hecho en full gas, no en vivo. Sí, cerca de la Madonna del Campillo está el Santuario de Europa. Que sí, ese sí yo lo he hecho en la bicicleta. Pero ese de Madonna de Campillo yo lo he hecho en full gas, igual que Mortirolo. Que también pues lo he subido en full gas. Y uno sufre, pero no es lo mismo que cuando uno lo hace en vivo. Está también la, la forchela de Balbona. El arciero. Este fue en el kilómetro 39. Este sería el primero realmente de 21.9 kilómetros. Hubo un, un trazado ahí equivocado. Este es el primero. Y el segundo es el otro de 20 kilómetros. O sea que son las dos subidas largas estas altas. Una de 1782 porque esta es la más alta sobre el nivel del mar que estaría pues afectando. Al final, el último kilómetro, como termina en ascenso, tiene pues una leve eh, ascensión de 3.3%. Es pues, un descanso, pero de mucha velocidad, que si de llegar un grupo junto ahí, pues el sprint sería el más beneficioso. Y hoy mostró eh, Almeida que en esas subidas así donde se puede sprintear, pues él tiene muy buena velocidad de sprint. Sí, así es. Vemos que él está siendo explosivo en esas llegadas o teniendo, teniendo sus recursos debajo de la, de la manga. Y vemos a algunos de los favoritos, como Vicenzo Nibali, que esas llegadas le están afectando en vez de favorecerle. O sea, lo vemos que a la hora de una aceleración máxima, aunque sea corta, eh, él ha estado sufriendo no en el día de hoy nada más, sino hace varios días ya. El equipo que veo más dominante y que se ha tenido que tirar en cierto momento la carrera arriba y para poderles contar es el de Wilco Kerdeman que es el único equipo que uno ve que, que tiene cierto dominio en, en el giro, porque eh, a los, al, al, en los kilómetros finales y duros vemos como todos los equipos desaparecen, o sea, no vemos un equipo una clara definición de un equipo contrario que sea ese, eh, favoreciendo a su líder. Todos han tenido que ir por, por la vertiente a buscar sus victorias o a defenderse de, de no perder tiempo. Y eso hace un giro más abierto y, y con menos decisión de podium todavía, porque en realidad todavía uno no sepa por lo que vaya a pasar. El único que está pegado ahí es que Kedeman, después los otros están a a dos o tres minutos si sí, no eso es correcto o sea eh, lo que vemos ahí es que eh, la lucha y los días pues al menos que haya un tercera semana que hoy por lo menos almeida no lo, demo no lo demostró pero no es lo mismo verdad subir un pedacito de dos o tres kilómetros y tú esprintear a una media de tres o cuatro por ciento que tú agarrar mañana dos, dos lomas de veinte y pico kilómetros de ascenso con un equipo como el Sunweb, que está trabajando totalmente, eh, el equipo que está dominando, eh, si lo vemos del punto de vista para los, eh, los, los corredores de la general, porque el Ineos está dominando por asunto de las escapadas, pero eh, si lo vemos a nivel del pelotón, el que domina ahí y el que está comandando es el Sunweb. Así es, así es. Es el único equipo que... que que ha mostrado fortaleza frente a su líder. Después todos los equipos se han rezagado. Bueno, entonces vamos a los resultados de la vuelta de hoy y como se esperaba. Bueno, no como se esperaba, porque yo no esperaba que Primus Roglic empezara bien temprano, pues a dueñarse de, de de su camiseta, si le podemos llamar así, su camiseta, porque eh, creo que Sí, la va a defender. La va a defender. Yo creo que sí. Ahí el, el nivel... Mira, mira. Que, mira que en ese pelotón de adelante, señores, ¿quiénes eran, quién eran los que iban? Tres del Jumbo. Ya en ese grupito de, de siete sí, sí. corredores. Eran tres del Jumbo. Y así mismo fue que terminó. Mírenlo ahí los resultados. así mismo es. El que el... taca es Steve Cook quien fue que comenzó a atacar desde, desde el principio? Sí, el norteamericano, la, señores. Duro, y vimos siempre a Roglic detrás, algo que yo me encontraba raro. Él era, después que se quedó Valverde y se quedaron esas gentes, quien iba cerrando el grupo era él, cosa que yo me encontré raro. Y cuando eh, se terminó la loma, que se ponía la parte rápida, era una ventaja estar delante o salir delante. Y vimos como él tuvo la fortaleza que había, él Imprimido siempre y atacó y se fue delante, y nadie pudo cerrar la brecha. En realidad, pero vimos que George Bennett fue a lo último que se estaba quedando de la subida porque iban sí, tres no, no y, y en los primeros 20 entraron cinco del Jumbo. No, inclusive George Bennett se desconectó un poquito ahí cuando se desconectaron Valverde y, y, y se desconectaron, pues el, el resto de, 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 de los mejores, Valverde, el. Ni Miquel Nieves ahí, con Miquel Nieves George Bennett y con Tom Dumoulin George Bennett como que se retrasó un poquito y después vino de atrás, pegó y cogió el frente en determinado momento o sea que muy bien por parte de George Bennett y Secus, bueno ni hablar señores, es, esto es un equipazo o sea Secus puede ser un líder en cualquier equipo eh, hay que tener cuidado porque Norteamérica tiene mucho que no tienen un corredor eh, que diga después de T de, de T Van Gardner, que digan bueno este es el corredor de Norteamérica y creo que eh, Seth Kutz pudiera darse que eh, le favorezca bastante esa esa merma o esa falta de una persona de Estados Unidos que eh, esté en la grande o esté en el grupo de los mejores eh, entonces pienso que eso sería muy beneficioso para él y él pudiera en determinado momento o el equipo pudiera en determinado momento pues darle la oportunidad para que él pueda explotarse vimos también en la etapa de hoy que aunque el Jumbo fue el equipo que uno ve con mayor fortaleza pero el Ineos fue a trabajar a lo de él o sea pusieron su ritmo, falta de 15, casi 20 kilómetros y fueron haciendo el desgaste para Carrapaz aunque al final, bueno, obtuvieron resultados, porque Carapaz entró segundo a, a solamente uno o ¿no? dos segundos del líder que fue Robles. Pero no lo vimos un equipo tal vez mermado, esperando que sea el Jumbo, como el más dominante que se haga cargo de la carrera, sino que fueron a hacer su carrera independientemente de lo que fuese. Sí, no, eso es correcto. Bueno, al final, eh, ah, sí, ¿sabes? Sí. Quiero, quiero decir algo ahí. Eh, también eh, la caída de... De, de este muchacho eh, Martínez, eh, cayó, eh, creo que también fue sancionado, no sé por qué vi, estaba viendo un, un título ahí, no, no pude leerlo, pero creo que fue sancionado. Eh, él llegó, se, eh, eh, trataron de llegar al grupo ahí, al grupo de, de, de pelotón para unirse, pero tuvo una caída y, y era un candidato, pero ya creo que... Martín, de, eh, Martín ya eh, lo, lo va a quedar como líder. ¿Tú, ¿Usted está hablando en este caso de Guillermo Martín, Martín o de Daniel Martín? Eh, Yo creo Martín. que se refiere al, del, al, del, al del el de Cofidis. Pues, estuvo... ah, okay. Al de eh, Cofidis, tengo... se refiere? Eh, bueno, Ma me... Martín. Sí, Martín. Martín. Guillermo Martín en el francés del Cofidis. Sí, sí. Eh, Misael, tú ibas a aclararlo ahí. Eh, no, no, refiriéndome era a otro tema, que vimos también, aparte de Esteban Chávez, que terminó entre los favoritos, que siempre Chávez eh, ha tenido su mejor rendimiento en la vuelta, es bueno decirlo, Sí. Eh, que Enrique más eh, al parecer va decidido o va con buenas sensaciones para ver si, si hace podio o gana la vuelta. Porque vemos que Más siempre tiene tímidas eh, presentaciones en su, en su inicio. O sea, siempre uh -huh. comienza de una forma tímida. Sí. Pero vimos cómo él estuvo ahí batallando. Iba adelante. Y o sea, tiempo. fue el único que sí. le cayó atrás. Cuando Primoz Roglic atacó, él fue el que pues, intentó eh, conectar con Roglic pero no eh, Roglic cuando se, se, más se más paró más. en en esa bicicleta y y sprintió ese, esa subida, okay. mira, no había forma Rodríguez, de hacerle... Roglic es muy rápido. Me gusta y Henry Mass para el podio, para el podio me gusta Henry Mass. El, eh el Carapá segu, segundo, Henry Mass tercero y y Roglic primero para el podio. Señores, no estamos hablando gusta. que Henry Mass fue quinto. Con toda esa debacle, como dice Misael, de, de que se quedaba o al principio, que no pudo conectar con el grupo de mejores, fue ahí empujando, empujando, empujando y terminó en quinta posición. Vino de menos a más, como dice eh, eh, Juan José Capellán. Eh, vino de menos a más y terminó en quinta posición. Entonces, eh, eh, hoy en día llegó ahí en cuarto, pero llegó ahí con el grupo, con Richard Carapaz, Daniel Marten, Esteban Chávez. Eh, Gross Charner, excelente también. Este corredor del Bora nos, nos sorprendió porque pensábamos que quien iba a estar ahí quizá era David de Fórmulo. O, o bueno, David de Fórmulo está en la vuelta, pero que iba a estar ahí en el grupo de los mejores. O en este caso, eh, Maximilian Emanuel eh, eh, Buchmann que no fue. No fue. Pensamos que era él el, el que iba ahí como líder. También hay Bora. alguien que sorprende ahí, que es Dan Martin. O sea. Yo en realidad pensé que Dan Martin estaba acabado. Es la primera etapa y eso, pero que para mí, sí. Dan Martin ya desde el, el equipo anterior había demostrado. No quedó en el, en el grupo de los mejores del Tour de Francia, siempre estaba descolgado, no estuvo adelante. Como vemos, un Dan Martin siempre peleando. Hoy lo vimos ahí, eh, que, que se mantuvo en el grupo. Y bueno, eso da muy buena señal. Quizá él estuvo preparándose eh, para eso, para la vuelta y no para el tour. Y fue al no, tour simplemente fue, él, para. Él estuvo preparándose para el tour, pero antes del tour él tuvo una caída y comenzó a correr el tour fracturado. Ok. Entonces, él corrió el tour ya, me imagino, como preparación, a ver cómo se encontraba. Sí. Pero en años anteriores también Dan Martin estaba, o sea, no estaba nunca. Sí, eso y es Vemos correcto. ahora cómo, cómo ha podido, por lo menos a inicio. Eh, andar con los mejores sí eso es correcto no bueno vamos a darle saludo a Nelson Estrella que está ahí en el chat Raulkins activo nos escribe por ahí por el chat muchas gracias Nelson por estar en sintonía con el programa bueno entonces Primoz Roglic Llegó en primer lugar solito adelante, le saca un segundo al grupo, a Carapaz, Martín Chávez, en la diferencia de llegada, pero más la bonificación, pues ya eso se suma. Groff Charner en quinto lugar, Enric Mas en sexto lugar al mismo tiempo, y un poquito más atrás, eh, Carty, que tuvo muy bien, este corredor eh, británico Uy, de la Education de First. Sí, sí. Sí, sí. Me gustó su, su, cómo corrió Carty. Carty corrió muy bien. Sí, Hizo estu... un buen ataque. Sí, estuvo Uso ahí. Uh -huh. Sí, eso fue es correcto. Vale. Estuvo ahí entre, el, entre los grupitos que atacó. Bueno, cuando Sekus atacó en una Carty se pegó e intentó también hacer los ataques. George Bennett, eh, Sekus y George Bennett. George B... se a 10 segundos se coloca como líder de montaña por haber pasado primero por el puerto. Y Venne eh, a 40 segundos. Y Bayoli, el corredor de Quick Step, que tuvo ahí también eh, interesante el caso de Bayoli, que fue al final ahí que se desconectó. Eh, llegó a 51 segundos. Y tenemos la próxima página, entonces, ya con las diferencias de tiempo. Eh, Carapaz termina 5 segundos de diferencia. Eh, Dan Martin con la bonificación a 7 segundos. Estaría en tercero Dan Martin por ahora. Esteban Chávez a 11, y ahí el mismo grupo, todos a 11 lugar porque eso, ellos no bonificaron. Y Carty a 14, Kutz a 20, George Benny a 50, y Bayoli a 1 y 0-1. Eso incluyendo la bonificación. Enric más. Pues eh, lidera la camiseta blanca. Eh, también tenemos que, como tú dijiste, que Steadcock tiene la de montaña, pero también por equipo el Jumbo Visma eh, comienza dominando la vuelta. Exacto. O sea, están líderes por equipo. O sea, tienen tres clasificaciones ahora mismo. La tienen cuatro, yo creo que son. <laughs> Las cuatro, ¿no son? Bueno, la, lo eh, vamos no, a ver en la, la próxima. La de página. montaña, la del equipo y la de y sí, la general. Pero también claro. tiene los puntos, eh, yo creo. Eh, Roglic también logra la de los puntos. O sea que lo tienen todo. <laughs> Así es. Eh, bueno, primos Roglic sigue eh, en la posición 11. Alejandro Valverde a 1-0-1. Ese grupito que llegó ahí pegado con Valverde y otro hombre del jumbo, eh, Robert Gensing. Sagirre Nieves de la Cruz de Lua e Emirates. Y Tondo Mulan y David de Fórmula, que ahí era que mencionaba a David de Fórmula, que fue que se quedó con el segundo grupo del grupo de mejores. Guillermo Martin fue que llegó un poquito más retrasado. Eh, el, el caso que usted explicaba, Solís, llegó a un minuto 18. Eh, Kenny Ellison, el hombre del 13 Gafredo, de eh, pues quedó ahí a 1.25 para decir cuáles son los que del grupo de mejores, cómo se seleccionó ese grupo inmediatamente. Por lo menos tenemos a Esteban Chávez ahí metido eh, en, entre los primeros. Y claro, Richard Carapaz que continúa sólido respondiéndole a Primos Roglic. Haciendo una cotación, ya que tú mencionaste la de puntos, que también la tiene Roglic, vemos como la clasificación por puntos, que aquí también está premiada con la camiseta verde, eh, usa una temática diferente, porque casi siempre la... la la llegada de puntos la dan en llegada masiva o etapas que puedan ser llegadas masivas, planas y eso. Pero aquí vemos que todas las llegadas dan puntos. De tienen Entonces, puntos. Por eso casi siempre, casi siempre en vez de ver un sprinter en una clasificación de esa, vemos cualquier que está luchando para la general o, o cosas así, o combativo o de montaña, también está, andan cerca de la verde. Sí, eso no es correcto. Es por eso se, se da muchos casos que también los mejores se llevan la verde. En la Vuelta a España Algunas veces también se da en el Giro de Italia Esa combinación Y es por eh, las montañas eh, Las cantidades de montañas que también ellos tienen Y que puntean pues los primeros eh, del grupo de mejores En cruzar por esos puertos o por esos sprint intermedios eh, Sí, eso se dio Y creo que el año pasado Primoz Roglic se la llevó la 2 Porque se llevó la clasificación de puntos Y también la general Entonces, ahí está la clasificación. Primos Roglic en la clasificación general. Jet Set Ball fue el hombre eh, del Burgos BH que cogió pues, la combatividad del día dentro del grupo de los escapados. Eh, Primos Roglic también con la camiseta de puntos con 25. Richard Carapaz con 20. Daniel Martí con 16. Seth Kutz estaría ahí. Eh, eh, mira que la camiseta de montaña. Eh, parece que algunos de los corredores de la escapada ya habían punteado. Ese Quentin Jauregui del AG2R no lo vi eh, dónde fue que punteó. No fue al final. Me parece que fue entonces dentro del grupo de los escapados. Así es. Eh, vemos también el, el que ha seguido hace tiempo la vuelta. La vuelta es de las tres grandes, la que más ha tenido variación en su premiación de camiseta. O sea, eh, el Tour siempre ha sido amarillo. O sea, tiene... Eh, toda una eternidad siendo el color amarillo, y la insignia de ellos. El Giro tiene también muchísimos años, pero el tour en los últimos 50 años ha variado la camiseta de líder algunas cuatro veces. O sea, la camiseta roja se implantó del 2011 hacia acá, en de esto, del 2001 sí. creo, el 2010, era como dorada. O oh, dorada, uh -huh. eh, fue un tiempo amarilla en los 90, o sea, ha ido... Es, es muy, es muy buena color. esa información, sí, es una curiosidad eh, que pudiéramos también pues, eh, repetirla más adelante, porque eh, esa información está bien interesante. Los cambios de la camiseta, ¿por qué la camiseta roja? Antes dorada, también amarilla, o sea, ha variado bastante. Eh, ha ocurrido así en el Giro de Italia con las otras camisetas, no con las rosas, sino con las otras. En, en el caso de la de punto y la de montaña que la de montaña era así, una ocasión verde hasta el 2012 y después fue que la cambiaron pues al color azul y la de también la de puntos ha obtenido ciertas variaciones de morada a roja Ok. bien entonces Enrique más eh, sigue como líder bueno sigue como líder no se coloca como líder de la clasificación de jóvenes con Andrea Bayoli en segundo y Gino Mader del Entity en tercero. Lo vimos muy bien a ese Gino al principio. Y después pues, eh, se desconectó y quedó con el grupo por detrás de Tondo Mulan. Entonces, mañana, señores, siguen las montañas. Recuerde que esta carrera de la Vuelta a España tiene cerca de nueve etapas de media montaña y cinco de alta montaña. Y solamente 6 eh, de alta montaña, ¿verdad? 5 de alta montaña, ¿verdad, Misael? ¿Verdad? Sí. Eh, sí. Pero Una son. Son contra contrarreloj de 30 y tanto. Y 4 y y es si... etapas de, 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 de llegada en sprint, ¿verdad? Plana. Sí. Creo que. Son 18 a... etapas ahora. Uh -huh. son, sí, son 18. 18. Etapa, sí. O sea que 9 nueve, nueve etapas son de montaña de las 18. No, son más de 9 de montaña. Estamos hablando que son seis que no son de montaña nada más. O sea que estamos hablando 12 de las etapas tienen montañas y cinco de altas montañas. O sea que son con, con llegada en ascenso. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Es totalmente una grande para, para excavadores. Bueno. Pamplona, de Pamplona a Lecumberri, unos 151,6 kilómetros, y estaríamos pasando por el puerto de Gurgelano, el puerto de Urbanza y el alto de San Miguel, que es la parte más importante aquí en esta llegada. Si lo vemos a través de la carta, será fácil el traslado de Lucenberry a Pamplona de Pamplona a Lecumberri para todo el staff. Ustedes ven ahí la parte de la línea verde. En la, la le que muestra cómo que se deben de trasladar pues todo el staff después de la salida y ya la parte de las rojas serían pues los puntos donde están eh, los puertos entonces el alto de, la, de San la, Miguel ¿sí? la imagen no ha ido cambiando eh, Dani la imagen se ha quedado fija ahí en, en los resultados de, de la de los de los ganadores hasta el número 19 no ha ido cambiando eso vamos a ver si ahí se le mejora dígame ahí cambió Sí, aquí me está cambiando. Aquí está el alto de San Miguel. Exacto. O sea, te estaba cambiando desde el principio. Ah, pues sí. a mí se me a mí se me el celular. Sí, aquí yo que lo que tengo, le tengo es. Preso, entonces, a sí. Okay. ver sí, no. si continúa entonces. Sí, sí, parece que fue que sí. se le frizó entonces, eso Liz, por ahí la imagen. Pero vamos a ver si quizá sí. puede puede entrar. Este, creo que escribí algo aquí. Uh, anotate ya ya, ya, uh, ya ya me salió ya me salió ah bueno perfecto bueno entonces el alto de san miguel eh, que está en el kilómetro 134 este es de primera categoría es el único de primera categoría que tenemos en el, en el día eh, tiene una longitud de 9.4 kilómetros a un 7.9 por ciento de media y algunos ahí en los puntos morados que vemos en el ascenso son los eh, los que están por encima del 9% De 10, 11, 12 eh, Pero no creo que haya más de un 12% en todos esos ascensos en un, un puerto un poquito relativamente corto si sí lo vemos Pero sí es duro eh, porque esos son 9.4 kilómetros Y con, con pedazos de más de un 9% pues hace que se trabaje si ustedes ven desde la cima del Alto de San Miguel hasta la, eh, hasta la llegada Sería unos eh, 17 kilómetros O sea que los primeros que pasen por ahí eh, se aseguran pues la llegada a la meta No, no sé, no veo como un perfil bien adaptado para la escapada Pienso que sería el grupo de mejores que todavía mañana estaría pues eh, batallando esa llegada. Y si hubiera escapada, pues serían hombres como Christopher Froome que buscaría pues conectarse. Que por cierto, Misael, ¿en cuánto fue que quedó Christopher Froome al final? Creo que de 70 y algo, a 11 minutos y tanto. 11 minutos. O sea, sí. que él pudiera ser un hombre que pudiera mañana irse en la escapada a buscar triunfo. ¿Pero tú crees que lo vayan a dejar? Eh, a él lo pueden dejar. Yo creo que él todavía no tiene para poder salir a una escapada todavía, o sea, para mí que él debe esperar un tiempito más de ritmo de carrera, que se siga alejando en las llegadas en alto eh, y vaya adaptándose a, a la competición, digo yo, para tener ese brío de, de poder... No escapar. tiene la fuerza, no tiene la fuerza, se queda en, lo, en los puestos en esos puertos, va a quedar... Porque hoy se queda en esos puestos bajitos, mira, mira ese muro ahí, y, y ese muro ahí... Se va bueno, quedando tiene fuerza. Vamos a ver qué piensa la gente del chat, eh, piensan ustedes que Christopher Froome pudiera pues meterse y colocarse entre los primeros 10 o va a continuar a incrementando esa ventaja de 11 minutos en la que llegó en el día de hoy. Bueno, pues hablando del chat, le damos saludo a César de César Diloné desde Nueva York, que está por ahí. Gracias César por seguirnos y a Luis Garlín, esa figura del ciclismo es un ciclista fino, Luis Garlín. Todo lo que usa es bueno, bonito y caro. No de que bueno, bonito y barato. Ah, no, no. La... No, Buen... él <laughs> <laughs> Buen... la... es del BBC. No ven, no ven. No ven, <laughs> Sí, así que muchos sí. saludos son para Luis Carlin. Sí. <laughs> Con respecto a la información Dani de ahorita que tú dabas. sí. La vuelta este año, 18 etapas, 2.800 kilómetros, exacto. Cuatro etapas llanas, ocho etapas de media montaña, cinco etapas de montaña terminada en alto, una contra el reloj y dos días. O de O sea descanso. que son cuatro llanas, son nada ah, más cuatro llanas y serían entonces eh, 15 etapas, eh, 14 etapas. Tres etapas de montañas. Con montañas. Tres etapas de montaña. Y una de contraverdad. Exacto. Sí. Bueno. Interesante. <laughs> Interesante la vuelta. Señores, yo tuve que lucírmela en el día de hoy haciéndole un diseño a la presentación. Eh, poniéndole ahí pues el logo en los dos colores. Del rosa y el rojo. Hasta que quedemos totalmente en rojo, ¿verdad que sí? Y colocando las dos fotografías. Tanto de Jan Tranik como la fotografía de Primos Roglic. Así que eso es jugando. Te lo, hubiese, te lo hubiesen complicado un ching más si no hubiese suspendido eh, la del domingo, la, la Paris-Roubaix, porque ah, hubiesen sido tres. Ah, sí, eso sí es verdad, caramba. <laughs> Qué cosa, esa, esa Paris-Roubaix que hace falta también. Una de las, una de las carreras más bonitas. La Paris-Roubaix y la Estrada de Bianque, que son de las carreras más lindas que tiene el ciclismo. Pero... Ya será para el año que viene si Dios lo permite, si el Covid también lo quiere permitir, porque señores las cosas se están poniendo un poquito difíciles. Así que a todos que se cuiden y déjame ver qué nos queda para el programa, ¿no? Yo creo que ya hemos tocado lo, los temas en el día de hoy. Bueno, sí, mañana el compromiso es pues con las Row Queens esas damas que van a estar pues acompañándonos por aquí para contarnos pues cuál ha sido su experiencia como ciclista, cómo llegaron al ciclismo, cómo pueden compartir pues esa y cómo pudiéramos decirlo, es compartir esa, ese tipo de, de compromiso, ¿verdad? Porque el ciclismo llega a un momento tal, Misael, que se convierte en un compromiso. Así es, así es déjame colocarlo ustedes en todos en la pantalla ahora un segundito para que así pues estén en en grande ok y así pues podamos compartir ya el momento final con los espectadores Ok, ahí estamos, sí, correcto, estamos en full. Muy bien. Bueno, entonces, eh, sí, eh, es un compromiso que se vuelve al final ya el ciclismo, porque uno dice, bueno, tengo el compromiso para mi salud y también pues el compromiso con la gente. Muchas de estas damas que vienen mañana son madres de familia, tienen trabajo, son trabajo, eh, personas que trabajan, algunas de ellas inclusive trabajan en diferentes horarios. Otras que son eh, estudiantes universitarias. Y venir y convertirse y tomar el ciclismo todos los días o todos los fines de semana para eh, abandonar un poco esos quehaceres y esos otros compromisos para poder usted cumplir con el compromiso del ciclismo, pues debe de ser eh, parte de ser heroína. Y estas ciclistas, no solamente ellas, todas las ciclistas del mundo son heroína. Y creo que eh, debiéramos de eh, imitarla nosotros los hombres, ¿verdad? Busquemos una bicicleta y empecemos a montar. Que en, en mi caso me lo puedo decir por mí mismo, que estoy casi mente que no monto. Pero bueno, así que la cita es para mañana, Solís, con las Row Queens. Y usted vio ya el, el, la promoción, anda ahí rodando ya la promoción de las Row Queens. No, no Vito toda esta chica hermosa que viene mañana sí, a representar sí. las Rogue Queens. Así eh, que. algunas preguntas sí. Para mañana. Ya, si no, quieren. ya eh, han estado ahí. Vamos a preparar las preguntas. El chat va a estar bien activo. Y así que mañana con las Road Queens. Aquí en la etapa. Vamos a iniciar a las ocho y media de la noche. Visto que estos tipos de entrevistas se dan tan interesantes que siempre nos salimos del esquema de las horas normales de. de de entrevista o del programa. Así que mañana vamos a dar los resultados nuevamente de la vuelta, también los resultados del Giro y, y inmediatamente o junto con esto vamos a ir llevando pues las entrevistas y, la, y el, la conversación, el conversatorio que vamos a llevar con las Row Queens. Así que Solís, Misael, por favor, mañana vamos a estar aquí para hacerles las preguntas y apoyar a estas damas que vienen pues a presentarse y a contarnos sus historias. Eh, buenas noches. Nos, nos vemos mañana entonces. Ok. No salgan, que quiero conversar algo ya eh, fuera de la línea. Así que muchísimas gracias por el canal hoy. Saludos ahí a, lo, a la gente del chat que nos siguieron. Y mañana nuevamente a las ocho y media de la noche. No vamos a estar a las nueve, a las ocho y media para empezar la entrevista con las Road Queens. Eh, buenas noches.